otro envío. Este me viene de mi amigo Oscar, que es que lo podéis seguir en TikTok y en Instagram como Raptor Wheels. Os voy a dejar por aquí, como siempre, la cuenta y lo podéis seguir. Él se ha ido, no sé si fue de vacaciones, se ha ido unos días a Francia, y en el grupo que tenemos de WhatsApp de colegas, de frikis de los Hot Wheels, pues puso unos coches que vio allí. Yo vi este que me encantó y le dije, ¿me lo consigues, por favor? Y me dijo, claro, hombre. Le mandé el dinero para allá, ¡tunk! Y aquí está. Ahí lo tenéis. El DeLorean de Regreso al Futuro, a un muy buen precio, nada de reventas ni nada de eso. Gracias, Raptor Wheels, un saludo. Los guileros, ahí por ahí, a ver, ahí está, ese chiquitín. Hola Leo, ¿qué tal? Es hijo de mi amigo Javier Lara. Yo te quería mandar un abrazo, un fuerte abrazo, y me pregunta Leo que si yo sé cuántos coches más o menos tengo, y claro que lo sé. De hecho, acabo de llegar concretamente a la cifra de 1.300 coches de Hot Wheels ayer. Ahora mismo tengo aquí otros 3, 4, entre ellos este. Mira, que me han llegado hoy y que también tengo que añadir, ¿vale? Entonces, tengo 1.305 coches de Hot Wheels. Luego, aparte, tengo unos 50 y pico Matchbox. Y luego, aparte, tengo unos más o menos 350 de otras marcas, de coches de Burago, de Maisto, de Majorette, que tengo muchos Majorette que son fantásticos, de Welly, bueno, pues diversas marcas. ¡Saludos! Jodileros, el amigo Lucas Artave Souto me pide, ya hace tiempo que me pide, que enseñe Alfa Romeo. Lo siento, brother, por el retraso. Pero es que aparte me pide que enseñe Alfa Romeos antiguos. Yo no los... Alfa Romeo es una marca que se me resiste. Tengo este Spider, o como lo quieran decir, Spider, con el parabrisas roto, que me vino en un lote y todavía pues tengo que repararlo. Lo que pasa es que reparar los parabrisas tampoco es lo más sencillo de los custom. Y luego tengo este C4, que como ven no es de Hot Wheels, es de la marca Mondo Motors, y que claro, muy antiguo no es. Este es una machine, la machine, como la del traficante de piruletas, de TikTok, todo el mundo lo conocemos. Saludos, jubilero, un abrazo fuerte. ¿Qué pasa, jubileros? Miren, ¿saben qué es esto, no? El llaverito de Hot Wheels. ¿Y qué le hice yo? Tron. A ver si les gusta. Lo he pintado de violeta. Le he dado su barnicito para que brille. Miren el brillito que le quedó. La pintura. Miren con detalle. No soy un experto, soy un completo novato. De hecho, este es el primero que me sale así medio bien de 3 o 4 intentos. Así. O sea, con este fue la primera. Pero hice otros intentos por aquí y los hice. Que fueron unas chapucillas, como el Ferrari este, que lo voy a devolver a decapar, porque no me gusta el resultado de los faros. No me gusta nada. Luego, este Ferrari, que también la lié con la pintura. ¿Ven? Y tiene aquí un montón de sobrante de pintura y arrugas, también lo voy a decapar. Y todo es violeta, de momento sí, porque con violeta es mi color preferido, la que hay. Y miren el llaverito cómo quedó, miren cómo queda con las llaves. Súper chulo. Ha llegado el calor, El amigo Chindea Serván, un saludo, brother, muchas gracias. Me avisó por privado, por aquí por el Instagram, de que en Burger King acababa de empezar una promoción en la cual daban Hot Wheels. ¿Y qué hizo Sega? Pues irse lanzado al Burger King y comprar unos menús infantiles. Y estos son los coches que tocan. Y este rojo me tocó repetir. Y ya lo tengo aquí, miren, con sus pegatinas. Ya puestas, este sería uno de los modelos que viene. Vienen tres modelos, cada uno en dos colores. Este viene en rojo y violeta, los otros todavía no lo sé. Habrá que ir buscándolo, Eso que se ve negro son los pelos de mi perro que está aquí al lado. Saludos, jubilero. Un abrazo, Chindea. Gracias. Bien, jubileros, sorpresa. Un Mustang, De los que hacen sonido. Vamos a ello, miren. A ver. Se fue. Joderos, envío. Otro envío. Vamos a ver qué viene. Vamos a abrirlo. Entonces viene, mira, esto que le he comprado a mi amigo. El Toyota Supra, que es una pasada. Y el
FJ 60 Land Cruiser de la serie Toyota Premium. Miren qué guapos los detalles, ¿eh? Los luces, matrículas, parrillas. El FJ lo mismo, miren qué guapo, qué detallado. Rueditas de goma, claro, son premium, ¿eh? Calidad, calidad, calidad. Gracias, esto se lo debo de agradecer a HW.box. Os lo dejo por aquí arriba, es un crack, un coleguita mío. Y además miren qué detallazo he tenido conmigo de mandarme esto, que ha sido de regalo, un Mystery Model. Lo vamos a abrir. Vamos a abrirlo directamente, a ver cuál es. Uy, no trae póster. ¡Qué raro, no trae el póster! Miren, no trae el póster. ¡Qué guapo este, eh! ¿Este qué coche es? Este modelo es un fantasía, no sé cuál es. ¡Joder! No veas cómo está la cosa, ¿eh? Y aquí la gente ahora sortean vales de descuento. A uno se le ocurre decir que, un sorteo así es una vergüenza. Yo no voy a decir quién. Que no se me vayan a ofender más. No quiero dar mala publicidad de nadie, ¿eh? Pero, ¿no? Vamos a sortear un cochecito, ¿no? ¿Eh? O un vale de descuento para... Bueno, vamos a dejar el tema. Miren, ¿qué me he comprado? Miren, un Micro Machine Mystery Model. Esto sí que no tiene truco. Bueno, yo no me lo sé. Si alguien se sabe el truco de los Micro Machines, que lo deje por aquí. Y yo Micro Machines no tenía muchos y siempre me lo están preguntando por ahí. Pues miren, aquí hay uno. Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué nos toca. Uy, ¿qué es esto? Miren, ¿qué coche es este? Vamos a ver. Para mí que es un fantasía, ¿eh? Los Micro Machines tienen fantasías también, ¿no? Sí. Yo, miren, es como un... Uy, se me cae. Miren, este sí que está guapo. El Raging Express, todo cromado. Y vamos a abrir uno relámpago. Este es un Spy Racers de Fast and Furious. Concretamente es el Hyperfin de este año, del 2022. ¿Qué les parece? Yo miro el ojo como tengo todavía dormido. Está cerrado. Y venga, vamos con otro premio. También de la serie Toyota. ¿Cuál será? Este les va a gustar, culeros. Este les va a gustar, yo sé que este gusta mucho siempre, ¿eh? De alguno ya sabrá cuál es. ¿Lo pondrá por ahí? No, lo pone por detrás. Le quitamos esto. Y aquí tenemos el blister. Y aquí tenemos esta maravilla. Miren, miren las ruedas, qué guapas. También de gomita, miren el dibujito. Y miren este color perlado. Miren, miren qué bonito, qué pasada. Miren este detallaje. ¡Qué detallaje, eh! Los faritos, la matrícula, el símbolo de Toyota. ¡Qué bonito! Así sí. Es que no, no hay color. Un coche premium o uno básico. No hay color, hotwheeleros. Hotwheeleros, ahora vamos a abrir premium. Esto ya, a ver, vamos a abrir premium. Lo quiero abrir con la navajita. Por aquí le voy a meter, miren, así. Un taco por aquí abajo. A ver, a la base de la cápsula para poderlo, miren, abrir por aquí, a ver si puedo sacar el coche. Ahí estamos, sacamos la basecita y el coche, y aquí queda el blister, tal que así, sin estropearlo mucho, queda así, y aquí tenemos el coche. Miren qué pasada, pesa todo un ladrillo. Miren qué bonito es, miren qué detalle. Qué guapa la pegatinita esa roja ahí en el... ¡Oh, qué chulada! ¡Qué chulada, Sí, señor. Miren qué bonitas las ruedas y todo. ¡Qué guapo! De gomita, Miren, miren el dibujito en la goma. ¡Qué guapo! ¡Ah! El Toyota Land Cruiser, De este año, 2020. Hot Wheelers, en nuestra comunidad, en la comunidad hot wheelera,
hay grandes, hay muchos grandes, y uno de ellos es Hot Hot Wheels. Aquí os dejo la cuenta para que lo podáis seguir. Él me ha mandado, porque él tiene otro igual, este póster, que lo podéis ver, es de Chipicao, de una colección antigua, en la cual te daban los cromos con los coches, son todos modelos de fantasía, de Hot Wheels. Pues conseguir estos cromos va a ser muy, muy, muy difícil, pero Hot Wheels tiene un reto para él, para mí y para todos los coleccionistas que lo quieran hacer. Vamos a intentar conseguir, no los cromos, sino un coche por cada uno de este listado. ¿Qué les parece? Habrá que empezar por el número uno. Yo no sé si Hot Wheels va a lanzar él el número uno, lo voy a lanzar yo, Como me apure, lo lanzo. Vamos a darle timpillo. Venga, ¿qué les parece? Son unos cuantos, Hot Wheels, ¿creen que lo vamos a completar, sí o no? ¿Completaremos el póster? Yo creo que sí. Aquí el colega Keylos Navas me pregunta si tengo algún Corvette. Mira, yo tengo estos dos Team Transport, este que tiene el cartón un poquito dañado, porque este es para un colega mío que se llama Luca, de aquí de Lanzarote, y este, que es el mío, este Team Transport es mío, el otro es de él, se lo voy a dar, lo conseguí para él. Entonces este lo voy a abrir, miren, así, sin remordimiento, abrimos, clavo cuchillo, saco tripas, clavo cuchillo y saco tripas. Aquí lo tenemos, miren, ¿qué les parece? Es una pasada, este Corvette C8, miren, wow, está brutalísimo, con sus rueditas de goma, por supuesto, y el camioncito, que está muy, muy bonito, ¿qué les parece? ¿Ese Porsche? ¡Oh! Bueno, jubileros, uy, que se me cae todo. En este caso voy a abrir uno de mis favoritos, de los Team Trans, porque más me gusta. Vamos a abrirlo. Quiero abrirlo rapidito para que puedan disfrutar ustedes de este camioncito con este coche. Vamos a ver. Aquí lo tenemos, ¿Qué me dicen, señores? ¿Qué me dicen? El Aerolift. Sabemos que la rampita esta se mueve con la calaverita, que me gustan las calaveras. Calavera for life. Rock and roll. No, yo no soy mucho rock and roll, soy más bien de reggae, pero oye. Y el porchecito este, qué guapo está con esta decoración y con este color violeta, que es mi color preferido de todos. ¿Qué les parece este casting? Maravilloso. Miren, qué joyita, qué maravilla. Estas llantas, qué bonitas son. ¿Qué pasa, jodguileros? ¿Cómo estamos? Miren, este es el póster que me regaló mi amigo Hot Wheels, que lo dejaré por aquí escrito, ¿se acuerdan? Y no es una competición, nos hemos propuesto entre los dos el reto de conseguir todos los coches que salen en este póster. Ha empezado él, podéis ir a su perfil, a Hot Wheels, y ver que él ha empezado, y ha empezado con un Purple Passion, con este coche de aquí. Yo se lo empato, aquí lo tienen, el Purple Passion, en mi caso es un TH con ruedas de goma, miren qué maravilla de coche. Las rueditas de goma, una auténtica pasada. Y el Door Slammer, que es este, que está aquí, con el número 15, muy, muy bonito. Este casting, que además lo había enseñado yo recientemente en mi perfil, se acordarán, que es el que tiene aquí la pestañita esta, que se levanta, a ver si la puedo sacar con una mano, efectivamente. Lo ven, se levanta esta pestañita, que es para que el coche, cuando acelere, pues que no haga caballitos, como los drag. Joder, seguimos con la serie de Sega Wilson, abriendo un Team Transport. Este nos toca ahora. Este es el Team Transport. ¿Dónde puse la navaja? Aquí. Número 20. Para los entendidos en Hot Wheels ya sabrán de qué Team Transport me estoy refiriendo. El número 20, señores. Es el que voy a abrir ahora. ¿Cuál es? ¿Cuál es el número 20? He pegado el tajo, miren. Y aquí sale. Aquí sale este con el Ford GT Race. Uy. Miren que se me desmonta. Miren, esto que va aquí, no se desmonta, no pasa nada, Ahí, ¿ves? No venía bien clavadito, Se desmontó enseguida. Y el Ford GT Race,
¿qué le dice? El camión es una Ford C800. Y miren este cochazo. Aprecien. Que luego la gente no lo quita de las cajas y no lo pueden ver. Miren, 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 miren. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Esto es para exponerlo y observar. Otro Team Transformers. Este también sé que os va a gustar mucho. Esto sí que tiene que pesar. Viendo este camión como es, tiene que pesar, vamos, un quintal y medio. Estoy abriendo la burbuja, en este caso un poquito mal, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Ahí está. Vamos a sacarlo de aquí. Ahí salió. Madre mía. Miren esto. Lancia. Que parece la típica guagua Mercedes esta. Las pelis también de cuando van a prisión. Las guaguas estas. Y el coche este que viene aquí. Miren esta maravilla. Esto lo va a ver poca gente, ¿verdad? Que la gente no lo saca del blister. Pues se pierde en esto. Miren esto. Qué maravilla este Lancia. Miren, es que tengo que verlo. Pirelli pone ahí. Otro más, me dice Sega, pero tú no sabes que abriendo los Team Trans, por eso que son premium, que pierden el valor. Que después ya no lo vas a poder vender. Digo, perdóname, pero las piezas de mi colección no se venden. Y si tienes un problema el día de mañana, digo, pues si tengo un problema saldré del hermano, pero mis coches no se venden, son feos, ¿entiendes? Y me da igual que pierdan el valor, los toco. Bonito, ¿eh? ¿Qué les parece? Uy, mire que me voy a clavar la navaja en la cara. Cuidado, chicos. Con la navaja no se juega nunca. Cosas peligrosas. ¿Qué les parece? Este es el Dodge Challenger SRT Demon. El camioncito se llama Retro Rig. Que es muy bonito. Miren. Muy, muy chulo este camioncito. No se ha visto en muchos castings, además. Y aquí está. Es una maquinona. Esto, mírenlo. Miren qué preciosidad. En un nuevo episodio de Abriendo Team Transport con Sega Wheels, hoy vamos a abrir el Team Transport número 32. Este Team Transport contiene un 32 Ford montado en una Speedways. Un diseño de Hot Wheels. Vamos a ello, venga. Y con la decoración de El Segundo en sus puertas, este magnífico casting nos demuestra que una vez más Mattel está a la altura de los mejores. ¿Les gusta o no? ¿Qué les parece? Está bien, ¿no? No es mi Team Transport favorito, pero bueno, está curiosillo. Saludos, jubilero. Jubilero, seguimos abriendo Team Transport. Voy a abrir este, que como verán, valía un dinero, 23, alguien reconocerá estas pegatinas. Como no lo vendían este dinero, lo tuvieron que rebajar. Esto quiere decir que no se fíen ustedes de los precios que la gente pide en internet, porque lo hacen para ver a quién pesa. Luego no venden y rebajan los precios, ¿vale? No se fijen cuando alguien pide 40 o 50 euros por un coche porque no significa que valga eso. Tengan cuidado, infórmense antes de comprar el valor de sus coches. Miren, este Team Transport es una pasada. Tenemos el Plymouth Superbird y el camioncito que es el Wide Open, que es el que trae las rueditas aquí arriba, que es una auténtica maravilla de camión. El Wide Open y el Plymouth Superbird naranja y azul. Miren, me dirán ustedes, Hot Wheelers, esto es una auténtica maravilla de coche. Pesa, pesa como tiene que pesar un Hot Wheels Premium, con sus rueditas de goma, base de metal, cuerpo de metal. Hot Wheelers, envío de mi colega Gold Flame Hunter. Les dejo aquí la cuenta para que lo sigan, que es un crack que tiene una pieza de colección. Y le he hecho esta comprita. Le compré el Tropical Series que me faltaba con los colorecitos rastas, que ya tengo la... Son cuatro, pero ya tengo los tres que me interesan. Tengo la Cool Combi Hippie, con el símbolo de la paz. Tenía que tenerla en mi colección. Y esta moto, que es del año 98, de color violeta, que es mi color preferido y que me gusta muchísimo. También tenía que tenerla en mi colección. Y luego tres Luz, que son el Ferrari 512M, con su brillo y sus tampos originales, símbolos de Ferrari, todo perfecto. ¿Qué les parece? Una auténtica maravilla. El Alfa Romeo Bat 9, que es única y primera y única edición que sacaron de este cochecito de los años 50. Una auténtica pasada, con el doble cristal. Y esta joyita,
que les gustará mucho a los que saben algo, porque esto es un Matchbox de los años 70. Mejor, ¿el Matchbox o el Hot Wheels? Coge uno. ¡Oh, Matchbox! No te creo. ¿Ese te gusta más? ¿Lo abrimos? Vamos a abrirlo, trae. Te lo abro. Te lo abro. Aguanta el móvil. Así. Mira, qué guapo este, el Tacoma este, ¿eh? Toyota Tacoma, caravana. Toma. Brum, mira, brum. ¿Y este? ¿Lo abrimos también? Sí, vamos a abrirlo también, venga. Oh, mira la Chevy esta, qué bonita. Toma, brum, brum. Mira qué bonito, brum, brum. Brum. Juguleros, hemos ganado en calidad, ¿eh? Me he dado cuenta que el reflejo de la... y he cerrado el stall que lo he puesto del Ikea, ¿eh? Me ha quedado guay. Miren, vamos a abrir otro. Hemos cambiado de navaja. Y voy a abrir este Team Transport. Así lo ven. Aquí lo ven claramente como los abro yo, ¿eh? Así, así mismo, ¿eh? Levantamos ahora por aquí. Tiramos de aquí. Riqui, riqui, riqui. Y sacamos el Team Transport hacia afuera. Así nos queda esto, ¿eh? Así nos queda. Tenemos la burbujita. Y este que es el Ford Mustang Boss 302. El Ford Mustang Boss, miren, qué bonito es. Miren, qué bonito, qué pasada. ¡Ya! Directo para la vitrina, junto con el Retro Rig, que también es una pasada de camioncito, chulísimo. Directo para mi vitrinaca, con todos los Team Transport, que ya van siendo unos cuantos, señores, ¿eh? Estoy loco por completar la colección. El de Supreme se me va a poner. Bueno, Hot Wheelers, aquí estamos con el reto de los Fantasy de Chipicao. Hot Wheels había puesto el Purple Passion, yo puse el Door Slammer, ahora Hot Wheels nos puso una Cool Combi, que yo tengo esta, y yo voy a poner, vamos a ver cuál voy a poner, pues justamente el que está al lado, el Power Rage, que para quien no lo sepa, es uno de los coches que salía en la serie de ACL Racers. ¿Eh? ¿Qué les parece este? Hay un azul cielo este, muy muy bonito, ¿verdad? Pues aquí lo dejamos, al lado de la Cool Combi. Vamos por cuatro ya, ¿qué les parece? ¿Lo conseguiremos? Va a estar muy difícil. No es una competición, en verdad, es un reto que nos hemos puesto para ver intentar conseguir entre los dos llenar el póster. Pero yo creo que va a ser un poco complicado, ¿eh? Yo pensé que los tenía todos y me faltan unos poquitos por aquí. A ver qué pongo otro. No, es broma. Saludos, jubileros. Jubileros, tengo por aquí dos Team Transport. Voy a abrir este. ¿Cuál será, será? ¿Cuál será, será? Es el número 8. Lo estamos remontando ya al año 2019, creo, ¿eh? Ahora sí de memoria. Vamos a ver. Está pasando por allá, ¿no? Tenemos aquí el Nissan Skyline HT 2000 GTX con el Sakura Sprinter. El Sakura Sprinter, el mismo camioncito que hemos visto en el vídeo anterior. Ah, miren que trae el plastiquito este para que el coche no se mueva. Y aquí tienen al Nissan Skyline 2000. ¿Qué les parece? Con esta decoración. Bien detallado. Cogemos el camioncito, ¿eh? Lo metemos aquí dentro. Cerramos la puertita, clic. ¿Qué les parece? Una auténtica maravilla, jodguileros. Seguimos con los Team Transport. Abriendo Team Transport, pero como un puto loco, ¿eh? Vamos a ello. Vamos a ello. Y este, ¿cuál será esta vez? ¿Cuál será? Este es el número 16. Este es el número 16. Va saliendo por aquí, ya lo están viendo. Que este es el Magda 787B. Con el Sakura Sprinter. Esto le quitamos, esto que viene dentro para que el cochecito no se cayera. Miren, ¿eh? Qué bonito el camión, el Sakura Sprinter. En los que me quedan ahora me viene luego otro Sakura Sprinter y un Flip Flyer. Todos traen cajón y el coche escondido dentro. Este es, miren, qué bonito es. Lo voy a apoyar aquí para poder enseñárselo bien. El Magda 787B. Miren. Una auténtica pasada, ¿eh? Bien, bien detallado, un lujo de coche. Un auténtico lujazo, Hot Wheeleros. Saludos. Uy, esperen, que lo vamos a guardar. Ahora sí. Jubileros, envío de correos, ¿eh? Grande la caja. Vamos a ver. Esto viene de los amigos de Cristian y Fernando, de Cantabria.
que me mandan, miren, los cochecitos para el muro. Ya hacía tiempo que tenía yo el murillo medio abandonado, ¿ven? Para Sega, de parte de Chris, un abrazo, tío, gracias. Y de parte de Fer, lo mismo, brother, muchísimas gracias. Y luego, aparte, unos regalillos extras, que es un de la Barbie extra, este, Barbie extra, regalillo extra, Barbie extra. Y este que está muy guapo, miren, el Nissan Proto, con las luces traseras, como a mí me gusta, que venga detallado, y delanteras también, parrilla, todo, perfecto, guapísimo, modelo muy guapo. Y ya el sorpresón, que no me lo esperaba, otro gigante, miren, un 488 GTB. Vaya pasada, esto vamos a tener que abrirlo y enseñarlo con más detalle, ¿verdad, joguileros? ¿Qué les parece? Ya tengo tres gigantes de estos, Gulliver. Se me comen el espacio. Bueno, joguileros, y este es el último Team Transport que voy a abrir por ahora. Y dice, ¿por qué, Sega? ¡Abre más! Es que no tengo más. Ya no tengo más, señores. Miren mis vídeos, he abierto creo que lo menos 25. Tengo que contar los que tengo, porque tampoco lo sé ahora si sea cierto. Yo creo que 13, 21, 20, 24, creo, 25, 26, creo, 26, si no me equivoco. Y este, que es muy especial, le gustará al amigo Pipe, a nuestro tío Pipe, Pipe Hot Wheels, ¿eh? Tenemos el Fit Flyer, que es otro de los camioncitos que tiene también cabina, pero en este caso tiene la capuchina por encima de la cabina y la caja. Y el Datsun 510 de 1971. Tengo que mirar porque no me quiero equivocar de las fechas, de los años y de los números, ¿sabes? Aquí lo tienen, el Datsun Bluebird, ¿eh? Uno de los coches, bueno, el coche preferido del tío Pipe. Saludos, jugileros. Lo vamos a... Volvemos a abrir coches de forma relámpago. Uno muy rápido. Bien. El de la Barbie. Barbie extra, ¿qué les parece? A mi hija le encanta, ¿cómo no? Pues viene detalladito y todo, ¿eh? Joder, este es el regalo que me hicieron, ¿eh? Mis amigos Fernando y Cristian. Una auténtica pasada, inesperado totalmente. Vamos a abrirlo, lo voy a abrir y lo voy a abrir con una navajita porque en verdad no quiero dañar el este. Entonces, haciéndolo así, no se daña para nada el cartoncito, porque con los dedos, ¡ah! Yo soy un poquito patocito, ¿eh? Ya lo saben, los que me siguen ya lo saben. Vamos a ver, voy a desatornillar esto, ¿eh? Y ahora les enseño el coche. Pues aquí está, jugueros, miren. Estos coches siempre traen estas gomitas para agarrar las puertas. Esto, quieran o no sacar el coche de su caja, yo les recomiendo que siempre lo abran y que quiten estas gomitas, porque se acaban con el tiempo pegando a los coches y dejan unos rastros en las carrocerías y los estropean la pintura. Se lo digo completamente en serio, por experiencia. Así que sáquenlo y quítenle la gomita. Esperen, que lo voy a quitar esto y se nos... Miren, jodulleros. Otro, sí, que don't worry about the thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Hey, peace and love, my brother. Big up everywhere. ¡Pam! Otro. Este es 2022. Acaba de salir y además es un nuevo modelo, una primera edición. Viene súper detallado. Miren, es el Nissan Z Proto. Miren, qué guapo. Así es como tendrían que venir todos. Así es como tenían que venir todos. Jodureros, otro Mystery Model. Y este, que es el número 9, dentro trae el F1 Racer. Que además, mi colega Santi, Hot Wheels Mallorca, pasarse por su perfil, que tiene buen contenido. Yo no puedo abrir esto, creo que pasa. ¡Ah! Espérate. Así Sega. Si es que donde estén los niños, de Sega no. Ya me había olvidado que necesitaba usar. Aquí está. Este es el que me ha pedido el colega Santi, que yo lo tengo, lo he conseguido. Y voy a conseguirle uno para él porque creo que sé dónde todavía los hay. Miren qué colorcito más bonito este naranja quemado. Qué chulo está.
el F1 Racer de Hot Wheels, con su pegatinita y su póster. Jubileros, aquí en Canarias hace mucha calor. Mire, vamos a abrir un Mystery Models. Este es de la serie 1 y es el número 7. El número 7, que ya lo expliqué muchas veces, ¿verdad? Lo pone aquí, miren. 07, el número 7. Vamos a la hojita, que esto lo vemos en la caja antes de comprar el sobre, ¿verdad? Y tenemos que el 7 es este. ¿Y por qué tengo yo este? Porque esta es la típica historia de ese coche que uno pasa de él y van en el grupito, ¿verdad? De colegas que tienen y se lo cogen todos y dicen, Dios, mira qué guapo este y tal. Digo, yo no lo quise. Está súper guapo, tal. Digo, lo voy a tener. Al final no te quieres quedar sin él si lo tienen todos, ¿no? Todo el mundo lo tiene, pues yo también. Ala. El Circle Tracker, este. Lo tenía en rojo. Lo tenía en rojo en una de sus primeras versiones. Y ahora tengo este de Mystery Models, que como ven la pintura está muy chula, muy guapo. Ah, y la pegatinita. Que nos falte la pegatina, Hot Wheeleros. Hot Wheeleros. Parte 2, Hot Wheeleros. Seguimos con la cajita, miren, de los camioncitos clásicos. Miren, este de BP, una cisterna de gasolina antigua. Vamos a ver qué viene aquí. ¡Wow! Miren esto. ¡Oh! Es mi color preferido. De Milka. ¡Qué pasada! ¡Qué bonita es! Miren, miren. ¡Qué chulada! A ver, vamos a seguir sacando. A ver aquí que viene. ¡Wow! Ya lo estoy viendo yo ya, ¿eh? A través del plástico. Esto es una auténtica maravilla también. Otro clásico de España. De las empresas españolas. Miren. De Osborne. Es una pasada. Muy, muy, muy patriótica, ¿eh? Muy española. Con los colores de la bandera. ¡Qué pasada! Habrá parte 3. Y yo creo que 4 y 5. Seguimos, jugueros. Jugueros, me ha llegado un envío que este vamos a tener que abrirlo en partes. Vamos a tener que hacer este vídeo en varias partes. Vamos por la parte 1. Pero va a haber que hacerlo en partes. Miren. Esto me lo manda lo compré a Tenerife. Y me lo mandó mi amigo Miguel, que se lo ha currado un montón envolviéndolos todos genial para que no tengan ningún daño. Y van a ver lo que viene aquí. Miren. Miren este camioncito de las webs. Pues como este en el aquí, vienen unas cuantas joyitas. Vamos a abrir otra. A ver si nos da tiempo en este vídeo. A ver si da tiempo. Espera que le pegue un tajito y se lo enseño. Ya lo tenemos, miren. Miren esta otra maravilla. ¡Qué pasada! Estoy súper contento con estas joyitas. Y vienen unas cuantas en la caja, ¿eh? Me hice con un buen lote. ¡Ya! ¡Yeah! No está la colección completa. Jodubleros, parte 3. Abriendo la caja de los camioncitos clásicos, ¿eh? De empresas. Sobre todo aquí de España, vamos. Miren. Aunque esta es una empresa inglesa. Este tiene una rueda dañada, me cago en la leche. Se le dañó una rueda. Bueno, no pasa nada. Lipton Fast. Lipton Kiss, perdón. Ya me quedé, que ya vi la ruedita así. ¡Pua! Qué pena, tío, la ruedita esa dañada. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí tenemos otro, que este. Miren, qué pasada. Se separa. Clic y se une. El de Valentine, de las pinturas. Le Belle Pinture. Miren qué bonito. Este camioncete. Otro más. Este es una auténtica maravilla, el de Valentine. Y aquí tenemos otro. Vamos a ver. ¿De qué es? De Gondolo. Le Biscuit y Quilibus le Fabi. Es como italiana. Obreros, parte 4. Seguimos con los camioncitos clásicos. Miren este. De Banania. Miren qué bonito. Pesa una burrada. Todo metal, ¿eh? Caja de metal, cabina de metal, todo entero. Una pieza entera de metal. Super calidad. Super chulo. Vamos a seguir. Vamos a este. A ver qué viene por aquí. ¡Oh! Miren. El de Genz. Desde 1869. Miren este camión. Qué bonito es. Qué colección de camiones más guapa, tío. ¡Qué contento estoy con esta colección! ¡Ah! Miren, otra cisterna. En este caso es de Shell. La otra era de BP, corta, y esta es una Shell larga. ¿Eh? Otra cisternita antigua. ¿Qué les parece, jodubleros? Todos estos son de Corgi. ¿Eh? Son de la marca Corgi. Todos estos camioncitos.
marca que se hacía en Inglaterra. Seguimos, camioncitos clásicos, parte 5. En esta viene, vamos a ver, miren, esta joyita, Limping, que auténtica maravilla de Moncherie. Un petit Moncherie, una T1 fantástica, pero escandalosamente brutal. Luego tenemos esta. Vamos a ver. Ya lo estoy viendo yo el dibujo ya. De la gallina blanca, de Avecren y Sopas. Qué bonita es, ¿eh? Una Morris, es esta furgoneta. Una Morris de Avecren. Una pasada, con el gallo y todo ahí dibujado. Y esta aquí también es otra. Esta es una de mis preferidas, de las que más me gusta. Está un poquito sucia, la voy a tener que limpiar. Miren, otra T1 de Nivea. De creme. De creme de la creme. ¿Eh? ¿Qué les parece? Esto todo pesa. Esto si te lo tiran así a la cabeza, te hacen una avería que vamos. Joder, parte 6. Vamos a ello. Miren, tenemos esta maravilla. Buitoni. First Family of Italian Cookery. De ravioli, de los macarrones y los espagueti. ¿Eh? Italianini. Fantástico. Magnífico. Vamos a ver este otro. Abrirlo. Miren, el Bondueye. ¿Qué les parece este camioncito? Otra auténtica maravilla. Esta es una pasada. La verdad que vienen unas joyas increíbles. Es una colección preciosa, preciosa. Vamos a ver. Miren, otro. Miren este. Qué pasada de bonito. De no. De no. Un Dennis Delivery Van. ¿Qué les parece? Hot Wheels es una pasada. No son Hot Wheels estos coches, está claro, son de Corgi, pero son una auténtica maravilla y una pasada de calidad. Wow, Hot Wheels, vamos ya por la, ya no me acuerdo, 7. Nos vamos a ello. Miren, tenemos la última, ya no hay más camioncitos. Los que salen aquí son los últimos. Perugina, Bucky. Está guapo, el camión está muy guapo, la verdad que la empresa esta yo no la conozco, si alguien sabe. Chocolatinas en Alignocchiola, son de chocolatina, debe ser italiana. La empresa, yo no la conozco, la verdad. Tenemos después por aquí otra empresa también italiana, pero esa sí la conocemos más, Barilla, de las pastas italianas, fantásticos. Fantásticos, fantásticos. Los camiones son una auténtica maravilla, estoy encantadísimo. Y el último, que para mí es uno de los más especiales porque es una Renault de Altaya. ¿Qué les parece? Este camión de Renault de Altaya es uno de mis preferidos sin ninguna duda. Renault 1000, lo pueden ver ahí, ¿ves? Creo que ahí. Geray, mira, mira qué tengo aquí. Yo te nombro, caballero, a ver, mira para mí, caballero de los Hot Wheels, con el collar, Brum brum, ala. Brum brum. Hot Wheeleros. Hot Wheels falsos. Toma, abre los tira. ¡Ay! Son de plástico total. Totality. Plástico. Plástico total. ¿Y para qué sirven estos? ¿Para qué lo sirven? ¿No lo sabes? Mira, ¿este qué es? El Volkswagen Crafter este. Los moldes son exactamente iguales, pero ¿para qué pueden servir estos coches? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde está el otro que tenía ayer? Que es el Bugatti Chiron. Ábrelo ahí. ¿Para qué sirven? Pues sirven. Miren este, qué chulo está, en verdad. Pero es plástico total, Traen tornillo por abajo. Y si usted tiene un Chirón que está destrozado, desmontan este, le quitan el parabrisas o los cristales tal, y le sirve de pieza.